nosotros le seguimos dando. Qué facilotas somos, ¿no? Dando y dando. Claro, Montserrat, qué bárbara, quema mucho el sol. Claro, es que yo ya me metí a montserratoliver.com. ¿Y qué hay ahí? Estos son los lentes, es en serio, están bien padres, no por nada, pero son Montserrat Oliver, ¿ves? Entonces hay de piel, hay de muchos estilos diferentes, son 60 y los puedes encontrar en algunas tiendas muy padres. Oye, bueno, ya, pero este programa está súper muy, muy show. Está súper. Porque ellos piden y nosotros les damos, ¿no? Me parece perfecto. Y lo más justo de todo es, híjole, tenemos un bloque muy padre de gente que yo quiero mucho, bueno, que queremos mucho en este programa. Si no me exuyas. No, para nada, siempre digo nosotros, incluyendo las perras, nosotras, todas las perras de este sillón. Queremos compartir con ustedes para qué hablo y digo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo creo que es mejor que veamos estas anécdotas. Estos momentos, toda esta gente tan linda que ha estado en el programa de las hijas y que ustedes pidieron. Arre. Okay. Va. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Bueno, pues a mí me gusta el saxofón, me gusta el violín. Hay una canción mía que se llama Como si fuera la primera vez, que cuando el saxofonista empieza a tocar el solo de sax. ¿Cómo eres? Que tranquila, calladita, observo mucho. ¿Qué es lo más bonito que has visto en tu vida? Los ojos de mis hijos. Hermosísimo, pero yo tengo una comunicación bien padre, por ejemplo, con los arcoíris. Cuando ya se iba a acabar toda esta bronca y todo, me dicen, ya, Gloria, a la reja, ¿dónde hay chivas? Que le van a decir su sentencia. Y de repente sentí que caían unas gotitas y había un solazo y cuando vi para arriba estaba el arcoíris precioso. Y dijiste, ya, la línea. Yo dije, ya me voy. Al contrario de lo que decían de que yo tenía privilegios, al contrario, conmigo eran más duros que con otras chavas. Yo quiero saber cómo te enamoraste ahí. Llega el que es mi novio actualmente a pedirme una canción porque él estaba grabando un disco. Le di la canción y entonces él empezó a visitarme. Y bueno, ya sabes lo que dicen de mí, tienes que hacer una audición, así que quítate la ropa y camina de allá para que no naciera. Y me enamoré súper, súper bonito de él. Y te puedo decir que también un día tuvimos un encuentro íntimo. Decía que ¿qué onda? Yo me veía en el espejo y decía, ay, tengo 30 y tantos años, pero me veo mejor. Hablé con una persona. ¿Del más allá? Nos pusimos de acuerdo. Y entonces yo le dije, ¡ahora! Y el otro, ni me preguntó qué. Hace cuenta que porque ahorita el Mateo entendió, corrió. Y ya, corrió. A ver, ¿tú sientes que cambias mucho con sombrero y sombrero? A ver, sí, échale el ojallo. Sí, me hace un paro el sombrero, mira. Sí, cómo no. Un paro. Ponte una cortina. Una máscara. Ando pensando en comprarme una máscara. Fíjate, sí te queda el sombrero. De perdida, ¿no? De perdida. ¿Y sientes que antes usaba de charro, pero era una bronca para los camiones. Imagínate. Ay, con permiso. Con todo y patas. ¿Y estás sambo tú o no? No, yo no. ¿No? ¿Estás charrito así de pie? No, eso no. ¿No montas? Sí monto, pero no. Qué bueno que no nací sambo, ¿va? ¿Montaste anoche? No, anoche no. Ya tengo buen ratito que no monto, ¿eh? ¿Cómo te gustan las viejas? Alta, grandota, güera, ojo azul. ¡Ah, mira! ¡Mira! 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 ¡Hierro, papá! ¿No? ¿Te enamoras fácilmente o eres así como dificilón? No, muy fácil. ¿Sí? Fácil. Es uno de mis defectos que tengo. Me enamoro muy, muy pronto. ¿Usas calzón apretado? Poquito. Okay. ¿Por qué? ¿No te gustan los aguados? Casi no, porque la verdad que existe mucho. Sí. No, de veras, es cierto. Lo estás cantando, ¿no te pasaba que? Sí, cómo no, sí, 2, 3 veces. A ver, estás cantando tú. A ver. Entonces ya llega una comedia y te dice, ay, te da un beso y todo. ¿Eso te puede hacer que? Un beso no, a lo mejor que me hagan cosquillitas o que. No sé, si o que de repente. No, por ejemplo, ha habido muchachas que. ¿Cómo? Así más o menos. Ay. Rabo. ¿Y eres muy noviero o no? No. ¿No? No. ¿Y eres macho? Macho. De repente casi... ¿Qué no te gusta de una mujer? ¿Qué no te gusta? Que sea muy vaga, que sea que ande de novia y que ande saliendo con todo el mundo, ¿no? Okay. Que ande a fiestas sin ti, que vaya con sus amigos y amigas. Me gusta que se anden conmigo, que a mí me quieran para salir. Y aunque sí, yo a veces tengo muy poquito tiempo para salir con ella, pero el poco de tiempo se lo dedico a ella. Yeah.
No sirves para estar sin quien. Yo fíjate que siempre he sido una persona no de tener relaciones así, ¿no? Como que siempre intento buscar pues estabilidad, ¿no? Y protección. Me gusta que me apapachen, que me cuiden. Y ahora sí estoy, ¿no? Estoy feliz. ¿Y qué haces en México? ¿Sales mucho o no? Pues no, más bien me gusta en casa pues reunir a mis amigos, hacer bohemiadas y cosas así, ¿no? Luego nos invitas a las bohemiadas. Yo quiero ver así, con su rebozo de seda que le traje de Pekín. That on the new movie you are naked. What is it? What's a big part of it? Yeah, no, no. It's in un poquito. Well, calzas grandes. Totalmente. Calzas grandes. ¿Sí? Los efectos especiales. All right. You are very loved in Hollywood because of your sense of humor. What makes you laugh? What makes you smile? What makes you have fun? You know, I see comedy in all aspects of life. All Mexico loves you, but they want to see your butt. Can I see your butt? No, it's really nice. Please, it's really show me your butt. Wow! Woo! Show it to the camera. Very nice butt. All right, let me see yours. Yeah, that's good. Oh, I can see that. mis amigos y mis amigas en México. De hijas de la madre tierra, sí. Uh-oh, that was too más despacio, por favor. Hijos de la madre tierra, I love you. Oh, no, okay. Hijos. De la madre. De la madre. Tierra. Si fuera una Culiacán, que es mi pueblo, que te estoy diciendo que es de 2x2. No son cuatro. Yo me acuerdo que estábamos todos chiquitos y te lo juro, Yolanda, no traías calzones. No traías bragas. Y dice Frank, es que es muy despistada y se le olvidaban las cosas. Dijo, coño, pero que se me olvidan los calzones, es un poco fuerte. ¿Qué no les gustaba? ¿De? Hacer. No, las entrevistas. Gracias. ¿Qué travesura fue la más gruesa, la más pesada que hicieron cuando estaban en el grupo? Yo recuerdo una muy divertida, que estábamos en un hotel en Canarias. Las Canarias. Y estábamos, no sé, éramos como el piso 20 o algo así, y de repente se me ocurrió que quería ver una silla volar. Y bueno, la tiré. Luego saqué la cabeza y vi... Pues, un muerto abajo. No, que había caído encima de una casa y un señor con sotana, pues así mirando para arriba, y dije, bueno, a mí no me pega bronca este señor, y le tiré una segunda, y bueno, al final acabé pagando las sillas, pidiéndole disculpas al señor. Nos echaron del hotel, pa, no te puedes imaginar. Pero, y el bueno. De la sotana era un sacerdote. Ciertamente. Tienes que coger bastante normalmente, porque si no, uno se vuelve, tiene uno muy mal humor. Chupitos, ¿qué pedo? No, es el que traigo todavía, man. La mejor peda, Chupitos, siempre anda peda, pero yo creo que fue en la boda de la Liliana. Sí, se puso hasta su madre. Eran las 8 de la mañana y ella seguía vestida de novia. ¿No hubo chucuchuco? No. ¿Qué crees que no? Santa, decir algo de Chente, mira las mantas. ¡Suegro! Yo le domé al potrillo. Y me quedó grande la yegua, mire. ¿Qué es lo que te hace llorar de impotencia? ¿Por qué es lo que más has llorado? Así. ¿Sexual? Sí, cierto. ¿En serio? ¿Sexual? Sexual, no. Eso es lo que más me ha hecho llorar. Pero no impotencia sexual, Enrique, ¿o sí? Por supuesto. Toma vitaminas. No son vitaminas. No. Pero de vez en cuando pasas el tequila un poquillo demasiado y hay impotencia. Solo he tenido... Si yo te ha pasado, ¿qué dices? ¿Qué has dicho en ese momento? No, a ver, pues... Si está la chica ahí, ay, Enrique, y de repente tú tomaste muchos tequilas y pues... No. ¿Qué es lo que haces? Nunca he probado Viagra. Pero nunca he probado Viagra... Simplemente porque me da miedo que me guste demasiado. ¿Cómo de que no sé? No sé. ¿Cómo sales de esa? Intentas que la lengua se te ponga dura. Es broma, no se puede decir eso en televisión, ¿no? Soy un guarro, perdón. ¿Qué te lavas primero cuando te bañas? El culo. ¿Eso se puede decir en cámara o no? Sí. Perdón. He ido en un carro de carreras, en un... Hace dos años tuve un accidente en Puerto Rico en mi moto. Me caí de mi motocicleta 125 millas. Tengo 16 tornillos en una rodilla. No. Mi hombro izquierdo y derecho completamente destrozados. Estuve muerto alrededor de 12 minutos. Me tuvieron que revivir. Resucitar. Por electrochoque. Inclusive todavía puedo pasar por el lugar donde
y siento el mismo frío. Un frío que no puedes describir. ¿Siempre te gustó este estilo de música o te llevó la vida? Sí, a música cristiana. Era pastor de una iglesia de jóvenes en Puerto Rico hace 7 años atrás. Vengo de una barriada en Puerto Rico donde la delincuencia y las drogas son la orden del día. Fue bien difícil mi juventud. A los 16 años me fui de mi casa. Estábamos cerca de donde vivo. Yo vi la muerte tan cerca a los 17 años que... ¿Dónde te tocó el balazo? Pues fíjate, nunca me dieron un balazo. Mataron al muchacho que estaba al lado mío. Uh-huh. Y cuando cayó sobre nosotros. Este es el momento en el que hoy en día a mí me gustaría hacer reflexionar a los jóvenes que me escuchan. Todos podemos tener ese momento. Uh-huh. Ese momento de decidir, no, me lo trueno. Claro. A este me lo echo. Entonces no la venganza. No. Esto pasó por un error mío. Yo soy el que me salí de la escuela. Yo fui el que me fui de la casa. Yo fui el que no quería hacerle caso a mamá. Yo fui el que no quería hablar con los hermanos. Esto pasó porque no estoy en el lugar indicado. Estamos muy felices porque estamos con, bueno, todo un ícono en la música desde hace muchos años que innovó muchísimas cosas. Es Alaska. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Te olvidaste de México, desgraciada, ya no regresaste. Yo no me olvidé, yo regresé año tras año, pero no salían los discos. ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con padres mexicano y cubano? No. Mi papá es español y mi mamá cubana. Yo pensé que mexicano y cubano. El cruce de caminos de los dos se encuentran en México y salgo yo. ¿Por qué se hacen amigos? ¿Por qué se juntan? Y en un lugar que es como La Lagunilla, que tú llegas, pones tu puesto, ellos tenían un puesto y pusieron así un disco de Los Sweet porque me veían a mí pasar y decían, a ver si con este, y me acerqué y dijimos, hacemos un grupo ese día. ¿Así de plano? ¿Quién cuerpo a su cuerpo? No sería posible. No. ¿Qué no sería posible? Porque tenemos gustos sexuales que no coinciden. Es demasiado mujer para mí. Con barba y gordos y ya. Pues si estás triste, se apoyan, se aconsejan. No, somos súper fríos para eso. Sí, muy british. Somos muy ingleses. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Se te puede hacer llorar una película? Todo. Todo. Las películas, los niños, los perros, los gatos, todas las tonterías me hacen llorar. ¿Cuándo te pintaste el pelo por primera vez? A los 12, 13. Porque claro, era güera, entonces yo no quería ser güera, ya lo de Ark. Y yo, ¿cómo voy a ser una güera aquí con todo lo del Dark? De negro. Dentro de Sergio Vega hay un macho mexicano que nunca sería capaz, nunca tendría yo eso, que sería una parte buena de Sergio Vega que yo fuera mandilón. Bueno, mira, el Chaca es un indio producto de una violación en una invasión que hubo en la tribu Zulú en África. Chaca quiere decir el que va adelante, el que va punteando en la cuerda gorda del Tololoche, para no decirte la mera Berta. El venir a México DF de un pueblo tan chiquito y en un año lograr todas las cosas que se han logrado con Sergio Vega, la verdad es mucho. Es no haber ido a la escuela. Nunca me gustó la escuela y no me gusta. ¿En qué la has regado? Por ejemplo, dices tú, tío. Todo, mi amor. Okay. La verdad. Así digo toda mi vida, doctor. Fui muy drogadicto. La verdad. ¿Hasta la fecha? Ya no, mi reina. Voy para 4 años que dejé. Me tomaba de 1 a 3 botellas de bucana de harina. Me costaba. Pues qué tiene que... A 7 de la mañana era mi horario. ¡Qué sediento amanecías! ¿El miembro tiene mucho que ver o no tiene que ver? A huevo, güey. Claro, pues sí. Pero hay hombres que dicen, bueno, chiquito, pero travieso, Es que la tiene chiquita, güey. O sea, el que te diga eso es porque la tiene chiquita, ¿no? ¿Has salido con alguien y de repente dices, órale, ¿con eso qué? Sí. ¿Sí? Sí, una vez me llevó una decepción gacha. Me ha pasado. ¿Qué tan filosa es la lengua de un hombre y qué tan poderosa? Sí, es muy filosa. A mí me ha pasado mucho de que me dicen... Oye, pues sí, que eres la vieja de tal. Y yo, ¿qué? Pues si lo he visto una vez en mi vida, o sea, ni he hablado con él ni nada, o sea, ni un beso, ¿no? Uh-huh. Sí, los hombres como que se la suelen dar porque, pues pobrecitos, no sé. ¿Qué he dicho de un hombre que sea mentira? Uh-huh. Pues no, pues a la hora de la hora, ¿no? Y has dicho, qué rico. Qué rico y nada que ver, ¿no? O sea, fingir un orgasmo, pues. ¿Crees que los hombres se sientan mal si no les dices, ay, qué padre, fue lo máximo? Si se sienten mal. ¿Y es una obligación como mujer decirles que fueron lo máximo o no? No, pues mejor no dices nada y ya, ¿no? O sea, como... Pues déjame tu foto y tu teléfono. El que cae otorga, ¿no? Entonces mejor no dices nada y ya. Pero la verdad es que en México los hombres son bien egoístas, güey. O sea, no se preocupan por ellos. ¿Qué es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi panza. ¿Y encuerada qué es lo que más te ves?
No, me veo toda. No, 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 no. Específicamente no me veo nada. ¿Y te depilas toda o sientes que el...? No. Una vez lo hice y me sentí muy raro. Sí, te pusieron un ropón. Yo creo que he sido feliz de más. He estado muy consentida porque mis hermanos me llevan 7 y 9 años. Mi carrera me ha dado chance como de muchas cosas que quizá una chava normal de mi edad no... A veces nos da como a todas las actrices que ves y dices, ¡la madre, tengo tantos años dándole! Y de repente ves que entra fulanita o perenganita que salió de yo no sé dónde. Ajá. Y da coraje, claro que da coraje. Por supuesto. ¿Qué hombre te quita la respiración? Me gusta muchísimo Edward Norton. Lenny Kravitz se me hace bueno, papacito. Deseo tener una carrera que trascienda. Deseo hacer mucho cine. Y deseo que por medio de mi carrera logre cambiar vidas, porque se puede. ¿Dónde creen que me citó? Hasta Pachuca. Yo dije, ay, voy a ir a su casa y voy a ver así todos sus secretos ahí en su buró y todo. Llego y en una gran oficina así, de diputada, sentada ahí. No, diputada, no. ¿Cómo te metiste al medio? ¿Qué empezaste haciendo? ¿Modelabas? Fíjate que... ¿Edecaneabas? No, fíjate. ¿Eras Miss algo? No. Bueno, déjame decirte que sí me pidieron que fuera Miss México, que concursara. Pero yo era un palo, verdaderamente pesaba 43 kilos, estaba flaquísima. ¿Pues están de moda ahorita? Ahorita, pero hace... Ahorita si van o vienen, ¿qué importa? Hace mucho tiempo. Ay, Joe, no tantas anécdotas. Cuenta otra, ándale. Ay, bueno, es que no puedo contar. Cuéntanos qué hacías con el Gallo de Oro cuando nos estabas grabando. ¿No nos puedes contar una anécdota? ¿Cómo? Con el Gallo de Oro, pues. Sí, cuando nos estaba estaban grabando. Que te fuiste a varios conciertos. Ah, sí, claro. El último fue en ESA. Un beso a toda la gente de ESA. Uy, wow, qué fiestón. Porque estábamos ahí y claro, al modo, hice pipí como 5 veces en todas las casetas y me decía, mija, ya, arréglate la vejiga, no sé qué te pasa. Ponte pañal en el próximo concierto. Tenme un poco de paciencia. Y gran amigo, muy rico, muy padre. Y pues qué experiencia. Bueno, pues, con Cuauhtémoc Blanco también, ¿cómo te la pasaste, Joe? En su antro, bueno. Ay, muy peligroso. Chistoso. Quiero mandarle un beso muy grande a Jaime Bisbal, que es los chinos más famosos de Insurgentes. Híjole. Y ahí con el Cuau me la paso súper bien también. Ay, también un beso a Rafa Márquez, que ahora conviví mucho con él y es muy linda gente. Y al Jorge Campos, que también queremos mucho. Ay, futbolistas, que lo quiero mucho. Es que por este cuerpecito del... Ay, no, van a malentender, pero como el chiste es, aquí por las hijas han pasado tanta gente. Sí. Fíjense. Y tanta gente de verdad. Mira, hay algo bien importante que es en la amistad y en el trabajo y en todo, la confianza. Yo creo que puedes perder lo que sea, pero... Un brazo, una pierna, un ojo, no sé, depende. Ese es dicho típico de Joe. Pero la confianza no se recupera nunca más. Y yo creo que toda la gente y todas las puertas que hemos tocado hasta este momento siempre se abren y siempre se abren con mucho cariño de parte de ustedes y de nosotras. Y que futbolistas, actores, hermafroditas, bueno, sí, de todo. De todo hemos tenido, que aquí tenemos una hermafrodita. La Gigi ha localizado a algunos de ellos. Amigos, se dedica ahora a escucharlos. Gente que hemos conocido, gente que de pronto entrevistas que decimos, ay, tal persona, más porque la piden, y de pronto nos sorprendemos del cariño que nos tenemos después y la amistad que surge en el paso de la vida. Es más, ¿saben lo que yo he aprendido en las hijas? Sinceramente, con tantos lugares que puedes viajar, con tantas anécdotas, con tanta gente que hemos conocido, etcétera, etcétera, a que está muy mal juzgar a las personas nada más por su apariencia o por lo que te dijeron de ellas, etcétera, etcétera. Es bien bonito dar la oportunidad de conocer al ser humano que tienes enfrente y no tienes una idea de lo mucho que le puedes aprender y de cómo te quedas después, sorprendida. Sorprendida. Uh-huh. Espero que tomes en cuenta tus palabras que me tienes enfrente. Sí. Gracias. ¿Y tú te acuerdas de tu tía la sorprendida? Gracias. La sacaron del... Ok, sí. A la Gigi, a todo el equipo y todo por todas las entrevistas que hemos hecho. Porque muy padre. Quedó embarazada, no te hagas. Y porque está esperando un hijo de Yohua in the Who in the Go. Ok, ya, vamos a ver, por favor. O sea, de E.T. Fun Home. Ok. Arre. ¿Crees que tiene las piernas chuecas o no? Sí, un poco zambitas. ¿Y ayuda eso a hacer buen defensa? No sé, es parte del ejercicio del fútbol, que a muchos de los futbolistas o de los que hacen ejercicio, las piernas se hacen así. ¿No se te hacen hoyitos? Porque a mi papá le encantaba el fútbol y se le dan, sí, de las patadas, así que se te hagan marcas aquí, ¿no? A ver, mira las piernas. Están recién asoleaditas. Ay, ¿a dónde fuimos?
a los Miamis. Mira, esta que son no, operaciones, nada, pero golpes fuertes, pues. Pues no, no muchos, ¿eh? Pues entonces mi papá era bien bruto para jugar porque no tenía uñas y tenía aquí amolada. Como soy defensa, pues yo soy el que doy patada, no el que recibe, así que no tengo... ¿Y qué te compraste con la primera lana que dijiste, te cae que ya me pagan esto, valgo ya esto? ¿Qué dijiste, no manches, me voy a comprar, qué te compraste? No, me compré una casita. Bueno, más bien le compré una casita a mis papás en Zamora. ¿Sí? Para que estuvieran más cómodos y más tranquilos y eso fue lo primero que hice con ese dinero que me pagaron. ¿Cómo has estado, Ivy? Muy bien, gracias. Trabajando, echándole... Serio? No estoy serio, un poquito nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Aquí te quieren mucho. ¿Por qué? ¿Te pones nervioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy haciendo esta entrevista. Cruz, ¿cómo estás? ¿Por qué saludas así, Cruz? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Te pones acondicionador en la piocha? A vos. ¿Sí? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Sí, no, lo que pasa es vas a agarrar tortilla, totopos. Se va a salir. Aquí esconde mi dinero. ¿Lo puede decir? No. Sí lo voy a decir, sí lo voy a decir. Me marcó, me dejó un mensaje, me dijo, oye, güey, me platicaron que estuviste aquí en el DF y no me marcaste, qué mala onda, güey. Si no me marques, te voy a embarazar, güey. ¿Te ha dado chorrillo, Prieto? Fíjate que me... Dos veces, fíjate, bien. Hijo. Pero así como de cuántas toneladas. Yo, no, fíjate que perdí como 25 libras. ¿Sí? No, es mi... Nomás tómate un poquito de agua y ya, no. Y sale todo. Sí, no, fue bien, me enfermé bien gacho. ¿Por qué? ¿Qué comiste? No sé. En exclusiva para ti. En las hijas. Este es un kinder que tienes hasta arriba de la casa, ¿no? Exacto, es un kinder que tengo aquí arriba de la casa. Antes que nada, bienvenidos, gracias por estar aquí, me encanta. Y sobre todo, como dices, en este espacio que nadie lo había visto, es un espacio muy íntimo, muy de verdad, hecho con corazón y donde paso la mayor parte del tiempo porque es donde estoy con mis hijos, donde le hago las terapias a Luciano, donde convive aquí más la mamá. De verdad, desde que tengo uso de razón he querido ser mamá. Batallé mucho para ser mamá. Desde mi primer trabajo empecé a coleccionar ropa de bebé. Entonces, ahora que tengo a mis hijos, evidentemente los apapacho, los besuqueo, los consiento, me la paso jugando. Yo no estoy para batallar con ellos. Yo estoy para consentirlos, pero también sí soy una mamá muy exigente. Luciano es muy noble, muy tranquilo, muy bueno. Y él tiene un carácter de la fregada. ¿Cómo eres, Cuauhtémoc, tú? ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? Pues soy... Es que todos me dicen que siempre estoy encabronado, pero no... ¿O te ven cara así como de que eres mamá? Sí, exactamente, ¿sí? Pero es que sabes que tengo este gesto y toda la gente piensa que soy... Que estoy enojado, ¿no? Toda la gente me lo dice, pero pues, es por el gesto, ¿no? Y aparte, realmente yo con la gente, pues casi no me abro tanto, ¿no? Uh-huh. La gente que me conoce sabe que soy una persona como todos, sencilla, uh-huh, humilde, que vengo desde abajo, que me costó muchísimo llegar a ser uno de los mejores jugadores de México. ¿Y sigues teniendo tus mismos amigos de la infancia? De la infancia, sí. Los mismos. Ya son tus compadres, ya les bautizaste toda la chamacada. Les bauticé al chiquito, ¿al chiquito? A sus hijos, digo. Dale. Y voy a veces pues a ver a donde antes vivía, ¿no? Uh-huh. Realmente tuve una infancia muy bonita. En Tepito también viví como 4 años. Ajá, realmente no me acuerdo, chiquito. Pero lo que pasa es que un tiempo me la pasaba con mi mamá, un tiempo me la pasaba en la casa de mi abuelita, uh-huh, donde yo nací. ¿Donde te creaste con tu abuelita? Exactamente. ¿Cuántos hermanos son? 6. ¿Y te acuerdas de tu primer amor o no? ¿De qué? De tu primer amor. Primer amor, sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, en la primaria. Ay, ¿sí? Del quiquillo, del primer quiquillo. Y... Sí. Ahora que lo mencionas, cuando recién salí, estaba acostado, me desperté y empecé a tocar la nariz a mi esposa así. Uh-huh. Y luego yo, no sé por qué le toqué la nariz, pero le dije, ¿por qué estás aquí? Yo pensé que eras tú. A mi esposa le dije, Yolanda, ¿por qué estás en mi cama? Y la mujer, ¿no soy yo, estúpido? ¿Verdad que sí se va? Sí, sí se fue muy feo, me cuatrapié muy feo. Y yo decía, pues, mi amor, pues si tú no estás tan pompona. ¿Cuántos años duraron de novios? Como casi 5, pero nos pasa que a veces nos decimos al mismo tiempo, oye, qué buena película, pero al mismo tiempo,
o nos vienen las mismas ideas exactamente al mismo tiempo. ¿Se han echado un pedo al mismo tiempo? No. Es una familia. ¿De cintura? 31. Era 30, ahorita ya ando en 30. ¿Por qué no usas pantalones apretaditos? Los usé todo el bachilleres, pero la mojarrita me dijo que era que parecía vaquerito naco y... ¿Es en serio? Pues ya los uso más loose, ¿no? ¿Qué los usas así apretaditos como el Queen? Rojitos, ajá, con botita verde, sin topiteado. No inventes. Por favor, enséñame una foto. Oye, tenías botas azules y cinto azul piteado. Enséñame foto, por favor. Eran unas botas de avestruz azules y un cinto de avestruz azul. Bueno, ¿el pantalón rojo qué? Un pantalón rojo magneto. Y verde. Me lo compré para los shows. ¡Daida! Hola. This is Mika. Encantado de conocerte. And I loved your music. Gracias. Ay, qué bien hablas español, Mika. You speak Spanish? Sí, pero solamente un poquito. What is this? For good luck? Yeah. I collect toys. Those are toys? Yeah, you should see my collection if you come with me. We got you a toy, as a matter of fact. Well, es este y el otro. Two toys. Really? This is a guitar. And what is this? You play basketball. First of all, my zipper, just before I go on stage, I warmed up, you know, like that. That's how you warm up? It can't, well, I do. That's when you break the zipper. And it popped. And what did you do? So I put safety pins on this, and now you've got camera footage of... How many brothers and sisters do you have? I have 4 brothers and sisters. How old are they? The oldest 25 to 26. I don't even know how old she is now. To 15. My 2 older sisters, they work with me that. ¿Qué momento tienes que estar tú como para decir, a ver, ya, quiero estar ¿ya? sola y quiero paz? Pues mira, el mayor tiempo posible es rico, ¿no? Irte a ese extremo, porque después vives en lo contrario. Yo vivo en el acelere y la locura y la adrenalina y te subes al escenario y jajaja, ja, ja, y realmente es lo opuesto, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de balancearte muy bien. Te pones horarios, ¿hace cuenta? ¿Vas a una clase específica para ajá, estar en paz o te claro, pones a meditar ciertos momentos en el día? De repente tengo épocas, nunca soy igual, eso definitivamente. ¿Eres como voluble de que pronto te encuentres y te diga ¡Fey! ¿Y no nos saludes? Soy impredecible, eso sí. Ajá. Y de repente hoy digo, hoy no me... Porque soy vegetariana, pero quién sabe mañana, ¿no? A lo mejor mañana cambia de forma de pensar y cambia mi rollo y cambia mis pensamientos y mi modo de comportarme ante la vida, ¿no? Yo creo que eso es sano también, soy muy de hoy y para adelante. ¿Qué haces también con las parejas? Dices, ay, ahorita sí quiero un chavo así. Ahorita sí, ahorita no. ¿Cómo te aguanta tu marido? No, en ese aspecto, porque fíjate que chistosamente soy muy comprometida en mis relaciones. Un memo de hoy no quiero hablar. Hoy no quiero hablar, ahí te ves. Gracias a Dios, él es súper tranquilo, es tierra. O sea, él me pone los pies así en la tierra y es de aquí, el mundo es así. Y yo no, yo estoy allá disparada, ¿no? Entonces está muy bien porque es un balance, ¿no? Entre cielo y tierra, buenísimo el tener a alguien así, yo creo. Gaby, me da mucho gusto estar contigo. Gracias, y con mi amigo, mi querido Jordi. ¿Te acuerdas cuando eras adolescente? ¿Qué eran los temas que te intrigaban? Todos los de tabú, los que no te decían en tu casa y que querías ir a ver en la película. Exacto. Imagínate que a esa edad, ¿de dónde te informas? ¿De tus amigos? ¿Del internet? Porque tus papás no te atreves a preguntarles esos temas. ¿Cómo se juntaron? ¿Por qué? ¿Se conocen de dónde y cómo surgió la idea del libro? Fíjate que Jordi es amigo de Pablo, mi hijo. Okay. Y un día en el gimnasio nos toca 2 caminadoras juntas, desocupadas. Entonces estaba yo en una, llega Jordi, se instala en la otra y me empieza a platicar. Me encantó uno de tus libros que leí, me encantó, pero ¿por qué no es algo para jóvenes? Me dice, tiene una información padrísima. Le digo, Jordi, pues porque ya mis hijas se van a casar, ya no estoy cerca de los jóvenes, la verdad. Le digo, pero ¿por qué no lo hacemos juntos? Y dices, hijo, pues vamos a sacarlo. Entonces así salió. Hay una cosa padre del libro. El libro, como chavo, no te dice qué hacer. O sea, dice, si tú haces esto, pasa esto. Si tú haces esto otro, pasa esto otro. Tú decides qué hacer. Nos dimos cuenta que los hombres nos manejamos muchos con mitos. A las mujeres les gusta mucho la información, si leen, si se pasan la revista, ¿no? Entonces todo eso lo investigamos, pero a fondo y muy bien. Como que les paramos las antenitas al chavo que se informe. Y una vez que un niño lee este libro, no puede decir no sabía. El director de educación de la Casa Blanca nos pidió una cita, fuimos a hablar con ellos en Chicago y se sentaron y hablamos 1 hora y media con ellos del libro. Les encantó el libro, nos dijeron que no había un libro así en Estados Unidos y dijo que quería que estos libros fueran la primera piedra de la nueva educación de todos los latinos en Estados Unidos, que son muchísimos. ¡Ay, qué padre! Entonces, ¿y por qué no dan de regalo? Oh, se ven muy padres. Sí, eres tan presumida con tus lentes y todo, ¿y por qué no das de regalo a las 10 personas que nos escriban algo? Sí, ahí está. ¿Está bien? Sí. Está bien. Tú los pagas, ¿no? ¡Claro! El que no va, inventamos, hay que inventar qué, y con mucho gusto, y bueno, con muchísimo gusto, yo les regalo lentes. No te estoy presionando, pero es un deseo. Mira, se te ven muy bien. ¿No? Sí.
A ti ya te regalé unos nomás que bueno. Bueno, ya se acabó el programa, deja de ponértelo. Ahí te voy a dar más después, es que soy de Monterrey y mi familia es de Cataluña y nomás me faltó, ya sabrás, nacer en Israel. Vámonos, ya se acabó. Listo, perfecto. Se acabó el programa. Hasta la próxima, besos.